Muy bien, y comenzamos una sección más de Rumbo a las Urnas, en esta oportunidad con un candidato a la alcaldía del municipio de Copacabana, el exalcalde de ese municipio, Héctor Monsalve. Bienvenido, exalcalde, ¿cómo está? Muchas gracias por la oportunidad que me dan de dirigirme a la comunidad. Bueno, Héctor Monsalve aspira a ser nuevamente el primer mandatario de los copacabanenses. Es por ello que vamos a ver en esta corta nota quién es él y, por supuesto, algunos de los principales cargos que ha ocupado en este territorio. Héctor Monsalve Restrepo es contador público y cuenta con una maestría en desarrollo local. Se desempeñó como docente en la Universidad Cooperativa de Colombia, Minuto de Dios y el Politécnico Jaime Isaza David. Fue director de la Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Antioquia entre el 2016 y el 2018, concejal por tres periodos consecutivos desde 1992 y alcalde de Copacabana del periodo 2012-2015 por el movimiento Inclusión y Oportunidades. Ahora es nuevamente candidato a la alcaldía de este municipio, avalado por el partido de la U y coavalado por el Partido Verde y el Partido Cambio Radical. Sus propuestas de gobierno están enfocadas en los ámbitos educativo, cultural, ciudadano, la protección de la niñez y el adulto mayor. Muy bien, candidato Héctor Monsalve, ¿qué lo motiva a regresar al escenario político en el marco de unas elecciones para la alcaldía de Copacabana? Usted ya fue alcalde entre 2012 y 2015. ¿Por qué quiere volver a ser el primer mandatario de los copacabanenses? Bueno, lo primero porque tengo la experiencia, tengo la capacidad, la idoneidad para regir los destinos de Copacabana, porque me duele mi municipio, porque Copacabana merece una persona que tenga sentido social, y eso me sobra a mí con los adultos mayores, con los niños, con la juventud, con la niñez. Fundamental que una persona tenga sensibilidad social para que pueda regir los destinos del municipio. Bueno, ¿qué cambió en Copacabana en ese periodo en el que usted ejerció como alcalde, entre 2012 y 2015? Bueno, yo creo que muchas cosas. En infraestructura física hicimos obras muy trascendentales. Por ejemplo, logramos la ejecución del hospital nuevo, que tiene una infraestructura muy adecuada, muy bonita. Logramos el escenario deportivo de la unidad deportiva principal en el IDEN, cancha en grama sintética, una cancha que llevaba más de 40 años en puro polvo y afectando las personas del barrio Remanso. Logramos hacer la pista de patinaje. Recuperamos un proyecto que teníamos en la doble calzada que no lo habían cumplido, y es el puente Fundadores, que nos dinamizó pues el transporte para el sector norte del municipio de Copacabana. Y yo creo que muchas otras obras. En el barrio Machado, por ejemplo, hicimos la unidad deportiva, en Villanueva hicimos la unidad deportiva, en Fátima también logramos hacer los andenes desde el barrio Machado hasta el municipio de Copacabana, que era una ruta muy peligrosa, que tenía bastante accidentalidad, y con esos andenes logramos que la gente pudiera transportarse fácilmente sin riesgos. Mencionar aquí todas las obras no acabaríamos, fueron muchas. En las zonas rurales hicimos mucha vía rural, pues lamentablemente la ola invernal ha venido afectando y hay mucho deterioro en este aspecto, y será uno de los que tendremos bastante en cuenta. Pero lo principal fue la parte social. Mire, el adulto mayor lo logramos dinamizar. Lo logramos dinamizar y aumentar. Pasamos de tener casi 700 adultos mayores, y en mi periodo logramos tener más de 3.000 adultos mayores en los programas. Hoy critican que es injusto que Héctor Monsalve se gaste 1.200 millones de pesos en un paseo para adultos mayores, pero no miran la calidad de vida que eso da. Llevamos 1.400 a la costa, 300 no conocían el mar, y se arrodillaban en la playa a darle gracias a Dios, que porque era la única oportunidad que tenían de conocer el mar. Eso no tiene precio. Al año siguiente se inscribieron 2.700 y logramos llevar 2.400 al eje cafetero. No es solo los paseos, a ellos se les da manualidades, se le dan todos los materiales para los proyectos manuales, se le dan profesores de educación física, se les dan uniformes, se les da fisioterapeuta, psicólogo, trabajadora social. Es un programa integral para una población que ya se lo ganó. Ya se lo ganó. ¿Cuántos adultos mayores no dan su vida por nosotros? Cuidan nuestros hijos, nuestros nietos, para que nosotros podamos salir adelante. Porque ahora van a venir a criticar un programa que ha sido ganador y que ellos se lo merecen.
Muy bien, exalcalde. Hablemos ahora de la propuesta que trae usted por el partido de la U, en este caso, que es el aval que le están entregando usted, además de Cambio Radical de la Alianza Verde y de Copacabana Más Social, un movimiento ciudadano de firmas que también lo está respaldando para el próximo 27 de octubre. Héctor Monsalve, ¿hoy sería un continuismo de Óscar Restrepo? No, yo creo que eso no es así. Cada administración y cada gerente de cada empresa debe tomar sus propias decisiones y sus programas de gobierno son totalmente diferentes. Cada uno tiene su cuarto de hora y lo utiliza como lo debe utilizar. Yo creo que lo mismo decían en la administración anterior cuando yo fui alcalde, que sí iba a ser continuismo de la administración anterior, y yo hice totalmente un proceso que nosotros habíamos matriculado como programa de gobierno y ejecutamos lo que nosotros consideramos que era mejor para el municipio en esos 4 años. Igual en esta ocasión, yo no tengo que ser continuismo de nadie, yo tomaré mis propias decisiones en beneficio de la comunidad. Muy bien, hablemos ahora, candidato, de algunas noticias que han estado circulando en medios de comunicación como El Colombiano. Por ejemplo, allí en uno de los párrafos de una noticia citan específicamente que usted se encuentra en un proceso abierto en la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito e incluso mencionan que hay una fotografía tomada con un dron de una vivienda y que esa vivienda usted la habría comprado con recursos del municipio. ¿Qué ha pasado con esto? Porque me imagino que un copacabanense lee esto y dirá, pues sí, sí, están cuestionando a este candidato. Bueno, yo les cuento la historia. Pues pretender decir que lo que yo adquirí lo conseguí con lo que generé en los 4 años de alcaldía, pues es ridículo. En la mayoría de casos la gente me conoce y saben que nosotros fuimos trabajadores, hablo de mis padres, hasta quien les habla. Mi padre tuvo empresa de tapetes y de tendidos de cama mucho tiempo. Yo también tuve confecciones, tuve taxis, mi padre tuvo buses, tuvimos fábrica de cromados. O sea, yo tuve taberna a los 15 años de edad, yo ya tenía una taberna y produje plata, fui profesor de cátedra de varias universidades durante muchos años. Entonces no pueden pretender mostrar que lo que adquiero es con recursos de la alcaldía cuando vengo produciendo toda mi vida. Pero estamos en época electoral y es válido y es verdad, ya pagan hasta drones para tomarle fotos a mi casa, dicen que vale más que la de Maluma, pues eso ya es hasta ridículo. Y pues yo sí hice una casa en zona campestre, en una vereda que es estrato 2 incluso, pero la quieren pretender mostrar como si fuera multimillonario. Es más, el Pasquín dice que tengo 10 buses. Yo tengo la inversión de un bus para generar recursos para el sostenimiento de mi familia. Y cuando me entreguen los otros 9, pues los pondré a disposición de la comunidad para que lo utilicen en lo que quieran, porque no son míos. No son míos. Entonces es muy complicado decirle a la oposición que no hay necesidad de brillar, de apagar la luz del otro para poder ellos brillar. El que hace su campaña desde el odio, ¿cómo gobernará? No es capaz de gobernar con amor. Bueno, otra de las, digamos, de los temas delicados es que presuntamente Luz Torres, alguien que fue funcionaria del despacho del gabinete en la alcaldía de Copacabana, le estaría diciendo a los guardas de tránsito que voten por Héctor Monsalve. ¿Usted qué conocimiento tiene de esto? ¿Que hay un audio que está circulando con esta información? No, pues yo me enteré cuando me mandaron el audio, pero no es ni siquiera los de tránsito, creo que es con los de vigilancia, pero yo no tengo nada que ver con eso. Pues si alguien lo está haciendo, yo pues no tengo la culpa y yo no puedo determinar el procedimiento de las demás personas. Yo aquí invito a la gente es a que no destruyamos, sino que construyamos y que hagamos las cosas bien y que la gente decida por iniciativa propia y que no deje presionar por nadie. A mí me conocen y pues ya tienen el referente de cómo me comporté en la alcaldía. Ahí estamos, a consideración el nombre de Héctor Monsalve para la alcaldía de Copacabana. Quien voluntariamente quiera tachar el nombre, no es sino el extremo derecho, la X, a la foto de Héctor, y quien me tenga bronca también se la recibo con rabia, que me digan flacuchento, hijo de madre, y también le recibimos ese voto.
Bueno, candidato, hay un escenario, digamos, muy interesante en Copacabana. Son 10 propuestas las que tienen los ciudadanos para elegir el próximo 27 de octubre. Y digamos que el panorama se hace aún más interesante cuando vemos que hay dos exalcaldes que quieren repetir el primer cargo de la ciudad y cuando hay también personas con experiencia en cargos públicos y en el Consejo Municipal, como lo es Aníbal Díaz, otro candidato que ya nos acompañó aquí en estudio. ¿Usted cree entonces que la experiencia de los exalcaldes es la que va a generar que los copacabanenses marquen más ese tarjetón para estas propuestas o para las propuestas nuevas? Yo se lo pongo así de sencillo. Si un hijo de uno se le enferma, ¿usted se lo soltaría a un médico recién graduado o a uno con experiencia? Yo creo que uno debe aprender primero a caminar y después a correr. Es necesario que tengamos experiencia, esto no es fácil, se debe tener el conocimiento necesario para regir los destinos de un municipio. No estoy diciendo que los demás no tengan oportunidades, sino que la comunidad no se puede equivocar, debe tener el criterio suficiente para decidir quién debe regir los destinos de Copacabana en los próximos 4 años. Muy bien, candidato, lo más importante que en este momento, lo más urgente para usted, ¿qué hay que empezar a implementar en Copacabana a partir del 1 de enero? ¿Qué es? Bueno, yo creo que un tema fundamental es el tema de la seguridad. Les cuento que en Copacabana ya hay aproximadamente 75 mil habitantes y habían 84 policías y hoy quedan solo 60 y no nos los han reemplazado. Eso implica 20 policías por turno de trabajo. Para 75 mil habitantes, estamos hablando de un promedio de 3.750 habitantes por policía. Y como lo digo folclóricamente, nos toca cuidar el policía para que no lo vayan a atracar. Así de sencillo. Entonces, en el tema de seguridad le tenemos que meter la mano, acudir al gobierno nacional para que nos aumente el pie de fuerza, aumentar las cámaras de monitoreo de vigilancia, que ya está el sistema montado y hay buenas cámaras y en esta administración se potenció mucho eso, pero aún hay sectores sin cobertura de cámaras. Hay que analizar la posibilidad de que consigamos unos CAI móviles y los ubiquemos en sitios estratégicos para ejercer un buen control. Y sobre todo, tenemos que armar redes de informantes entre la comunidad para que nos cuidemos, tener los números de los cuadrantes, hacer convenio con el ejército para que nos cubra la zona rural y nos liberen policías para la zona urbana. Y por supuesto, dotar a la policía de los elementos necesarios como son vehículos, motos, gasolina, radios de comunicación, todos estos elementos. Bueno, candidato, en el tema de la salud, por ejemplo, ¿cómo se van a mejorar esas coberturas en salud en el municipio de Copacabana? Sabemos que, de todas maneras, la salud es un problema nacional, pero que los municipios también deben, de cierta forma, desde sus administraciones municipales, empezar a pellizcarse, como se dice vulgarmente, para mirar de dónde se van a sacar recursos para evitar que más personas se mueran esperando un procedimiento, un examen. Correcto. La verdad, nosotros tenemos una infraestructura muy adecuada, el hospital que les dije que habíamos hecho en la administración anterior, pero el problema no es la infraestructura, sino la atención. Copacabana requiere aumentar el cuerpo médico y para eso es necesario que el Consejo apoye las decisiones de ese apoyo al hospital. Vamos a hacer un convenio con el hospital consistente en contratar mínimo 4 médicos más. Le entregamos esos médicos al hospital para que los distribuya en los 3 horarios de atención, en las 3 jornadas, 2 en el de más afluencia de público y 1 en cada uno de los otros turnos. Eso por un lado. Lo otro es que tenemos que recuperar algunos servicios que se tercerizaron. Por ejemplo, lo de rayos X, por ejemplo, lo de los exámenes de laboratorio, todo eso hay que recuperarlo. Pero adicionalmente, también tenemos que acudir a un programa que yo monté en la administración anterior, que se llamaba el médico en tu sector o el médico en casa. Yo compré una unidad móvil de salud que tiene consultorio médico y odontológico. Y con esa unidad íbamos a todos los lugares de Copacabana, zona urbana, zona rural, con un equipo interdisciplinario, con médico, con odontólogo, con nutricionista, con cistohistotecnóloga, y prestábamos atención en sitio. Eso nos ayuda a disminuir la afluencia de público en el hospital, eso lo vamos a retomar, es ganador, se prestaba totalmente gratis, hay que seguirlo haciendo. Y finalmente, el tema de la movilidad, ¿cómo se va a lograr que el caos que vive Copacabana, sobre todo en la zona centro, que en oportunidades se vuelve intransitable,
¿Cómo mejorar eso, la afluencia de los vehículos y de los peatones? Bueno, lo primero es que también hay una crítica por parte de la oposición en el tema de semáforos. Yo les recuerdo a las personas que me escuchan que el tema de la semaforización es más pensando en salvar vidas, en disminuir accidentalidad, que en beneficiar o perjudicar los conductores. Lo otro es que nosotros tenemos una situación muy complicada y es el peajito social. Que ese peajito social le aporta una gran cantidad de flujo vehicular a la cabecera municipal, a Copacabana, por evitar el pago de los 2.600 pesos. Los que van del sur hacia el norte hasta Girardota, pues se meten por Almaviva, cruzan todo Copacabana, salen allá a Girardota y viceversa. Los que vienen de Girardota y van para Medellín, ingresan a Copacabana. Hay que generar algunas intervenciones viales. Yo logré hacer el puente Fundadores, que nos disminuyó bastante el flujo de la calle 50, o sea, la principal. Logré hacer el puente Don Quintero, logré hacer la calle 51, 52, que conecta con la Pedrera, pero aún hay que hacer más intervenciones. En este momento, en esta administración, con intervención del área metropolitana, se está haciendo un tramo de la paralela al río entre Copaílos y la Plaza de Mercado. Eso nos va a ayudar a disminuir un poquito porque se van a hacer pares viales y eso nos va a ayudar a disminuir, pero hay que buscar otras alternativas para que mejore la movilidad. Una situación que sí tenemos que poner de parte todos es la educación vial. Ni siquiera los peatones, ni los motociclistas, ni los vehículos están respetando las normas de tránsito y en eso sí vamos a tener que ser muy estrictos para que todos colaboremos a una mejor movilidad. Muy bien, Héctor Monsalve, exalcalde, nuevamente candidato a la alcaldía de Copacabana. Muchas gracias por acompañarnos en Rumbo a las Urnas. En redes sociales ustedes podrán encontrar, por supuesto, el programa de gobierno completo, las propuestas de este candidato para este municipio del norte del Valle del Aburrá. Mensaje final, candidato, para los copacabanenses, para este 27 de octubre en el que usted pone el nombre suyo en ese tarjetón a disposición de ellos. Bueno, agradecer primero que todo a TVN por la oportunidad que me dan de dirigirme a la comunidad de Copacabana, invitarlos a que masivamente participemos en las elecciones el 27 de octubre. Recuerden, Héctor Monsalve está en la posición extrema derecha, en la parte de abajo para alcaldía. Decirles que ahí estoy para que entreguemos todo el potencial que tiene Héctor Monsalve en beneficio de toda la comunidad, que no nos dejemos engañar con falsos pasquines. Vuelvo y digo, quien hace su campaña con odio, ¿cómo podrá gobernar con amor el municipio de Copacabana? Yo sé que me están tirando demasiado a mí, pero también me satisface porque eso me fortalece y al árbol que más frutos da es al que más piedras se le tira. Mi Dios les pague. Muchas gracias, candidato. Nosotros hacemos una corta pausa y ya volvemos con más Noticias TVN del día.